torneo que estamos llevando para usted. El corte de balón de O'Neill, ella misma con el balón, el pase a Plácido, la suelta y falla con el rebote con la zurda. La forma Angélica Bermúdez consiguió el canasto. Que no se dio por vencida, continuó la jugada, se mantuvo corriendo, esperando la opción y ahí se le dio el rebote ofensivo y consiguió el canasto. Retorna a cancha, está saliendo Carla Escalera. Es bien importante que el equipo de Puerto Rico, como habíamos comentado anteriormente, el caso de Carla Cortijo, ya nos dicen que están al 100% y no tuvieron que utilizar durante el juego de hoy a García Sandra, que le están dando un día adicional, pero que nos habían dicho que en cualquier momento estaba disponible para ver acción con el equipo de Puerto Rico. Se lastimó una rodilla en el choque de la noche. Ah, tiene Pamela. Pamela ataca por el medio, se fue y falló. Está desdichada esta noche en el ataque, le mató con... Tiene 9 puntos precisamente con los 3 canastos de 3 puntos. Y las 3 que ha encestado sin hueso, sin tocar el aro. Escalera con el pase, vuelve el balón para manos de Escalera. Escalera para Rosado, Rosado ataca el pase y Wirita para Bermúdez. Esos son los canastos que se le apuntan a Bermúdez por hacer los movimientos y las gestiones sin el balón, pero... Y O'Neill con el yoyo atrás para Bermúdez. Aquí viene la guirita para Carla Escalera. Y van a seguir cortando Puerto Rico con Rosado. Pamela, entrega atrás O'Neill. Ticketbox.com 787-294-0001. Desde las 10 de la mañana en el Choliseo, la venta hasta las 5 de la tarde. 85-43. El disparo de 3. ¡Échale! El cuarto de la noche para Deana Ortiz. Sirvió uno en el primer parcial, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Se está acabando el juego. Algarabía en grande. El público disfrutando a plenitud. 88 por... Que lo están manejando, prácticamente están trabajando durante todo el año. Además que se están moviendo por los Estados Unidos a ver las jugadoras jóvenes que pueden representar a Puerto Rico. Y tienen sumamente joven también en Mari, que la hemos visto jugando como en sus mejores momentos. Corta nuevamente Puerto Rico, carga, buen pase. Comienza la maquinaria de Puerto Rico a producir puntos en la carrera. Pamela con el pase para Ortiz, para Stephanie, para Pamela. La tiene O'Neill atrás para Ortiz, vuelve para Stephanie Rosado. Para Pamela, el pase debajo del aro, falla por el cristal Bermúdez. Aquí la lucha, bloquean bien, Bermúdez recupera y falla. Aquí trata de librar la coca y falla, vuelve otra vez y va a seguir tratando de librar la coca. Recibe la falta personal y va a la línea. Y mira lo que son estas muchachas, ellas están conscientes de que Bermúdez acaba de entrar. Y cada vez que recibían el balón, era contacto visual con su compañera, a ver en qué momento le podían llevar la bola para que fuera...